presidente de SENEPA. Hoy tienen audiencia con el señor gobernador. ¿Qué es lo que van a plantear? Bienvenido a esta mesa. Buenos días, Esmeralda. Buenos días, sus cantones, nuestra bella provincia. Sí, nosotros como militar en servicio pasivo de las tres ramas estamos exigiendo la derogatoria de la ley que está en estudio y en la Asamblea Nacional, específicamente en la mesa de trabajo. Esta ley va en contra de los derechos consagrados en la Constitución de la República y sus leyes. ¿Cómo vamos a creer, compañeros, que siendo nosotros la tropa, la mayoría, somos cerca de 36.577 militares de tropa y cerca de 4.000 compañeros oficiales, ellos tengan la representatividad en el directorio, siendo cosas de que algo insólito? Nosotros desde el momento que salimos del IES, que fue el 7 de agosto del 92, comenzamos a formar una caja sólida para nuestra seguridad y en nuestro sistema de salud. Pero lamentablemente, con el transcurso del tiempo, la estructura que han llegado a LISBA, los compañeros oficiales, generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes de navío y todos los militares en servicio activo, han hecho de nuestros recursos, no sé dónde andarán. Ahora hablan de ciertas empresas productivas e improductivas que ha tenido el ISBA. Esas empresas no las conocimos porque según ellos tienen que firmar el cabo, el sargento que va como parte del directorio vocal, tiene que firmar un documento de confiabilidad que no tiene que salir la información del ISBA, porque ¿dónde están las empresas y la productividad de ellas? Desconocemos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, compañeros. Que dentro del directorio primero se deroguen ciertos artículos, incisos, literales, numerales, capítulos y párrafos que están dentro de esa ley, que están aprobándola, están estudiándola en la mesa de trabajo en el ISBA. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos representatividad. ¿Cómo podemos creer que si nosotros somos el 80% de la tropa, más que los compañeros oficiales, con el debido respeto, ellos tengan mayor representatividad en el directorio? Jamás de los jamás se puede suceder eso, compañero. Por eso nosotros tenemos dos compañeros suboficiales, mayor, un señor suboficial mayor elegido por el ministro de defensa de todas las tres ramas, un suboficial primero elegido por el ministro de defensa de las tres ramas, y tenemos cerca de 7 oficiales ministro de defensa, jefe del comando conjunto. Tres oficiales de las diferentes fuerzas, comandantes, y dos oficiales representantes del personal oficial en servicio pasivo. Eso es lo que estamos pidiendo, compañeros. ¿Qué reza el estatuto de ustedes que no permite a uno de menos rango estar en la palestra? Oiga, eso es algo increíble. Eso es algo increíble. Aquí están poniendo que inclusive para que el directorio, el subdirector del ISBA, solo reza con el grado de tenientes coroneles, tenientes de fragata, tenientes coroneles y coronelas hacia arriba. ¿Y por qué la tropa no podemos ser director? ¿Por qué la tropa no puede ser subdirector, por el amor a Dios? Eso es lo que nosotros pedimos, que haya equidad, que nosotros la ley y la posibilidad que tengamos están bien. Mire, ahora están pidiendo que subamos a los 25 años esa ley. Claro, 300 aportaciones para que posteriormente Misú, que tiene el grado de abogado, de licenciado, que están acorde a las necesidades que tiene el ISBA, no puedan ser candidatos porque él tiene que tener 300 aportaciones, porque así lo reza la ley nueva que quieran aprobar. Eso es lo que estamos pidiendo, compañero. Sí, gracias. Acotando a las palabras del compañero, nosotros debemos derogar esa ley. El directorio del ISBA está conformado solo con la cúpula dorada. Esa es nuestra decisión, ese es nuestro planteamiento que tenemos dado al señor gobernador. Y hoy, a este momento, vamos a subir arriba a tener el conversatorio con el señor gobernador. Y lleguen estos documentos de lo que estamos manifestando al señor gobernador. Se ha enviado, llegue al señor presidente, a los ministros de defensa, a los ministros que corresponda. Ya el directorio del ISBA. No es justo, como dice el compañero, que sigan manipulando nuestro seguro. Gente activa, los militares activos deben estar en sus cuarteles, y los pasivos, un 50% de tropa, un 50% de oficiales deberían ocupar la seguridad del Instituto de Seguridad nuestra. Por favor, compañeros, unámonos y tenemos que reformar esa ley hasta que se acabe esta humillación ante la clase pasiva de tropa. Muy bien, abogado. Muy buenos días, señores de la prensa. Así como usted ve que lo que estamos reclamando nosotros es nuestros derechos. Así como han hablado nuestro compañero abogado y nuestro compañero que es licenciado, aquí vemos la tropa, vemos muchas personas profesionales que estamos capacitados para nosotros también ser directores en diferentes ramas, en diferentes
empresa que ha tenido las Fuerzas Armadas, pero a nosotros nunca nos han tomado en cuenta. Eso es lo que estamos reclamando nosotros, nuestros derechos, compañeros. Nada más. Señor Presidente de la República, no tiene conocimiento de esto, y si tiene a sus asesores, ya le han de decir a él. Eso es lo que estamos reclamando nosotros. Y ahorita vamos a conversar con el señor gobernador, que nos va a atender a todo el personal que estamos aquí presente, para así darle un pliego de peticiones que vamos a necesitar nosotros. Sí, eso es todo lo que vamos a hacer, compañero, y gracias. Ustedes han dado a conocer a las otras instancias del Estado esta inconformidad de ustedes. Ya nosotros sí, ya le hemos mandado siempre. Aquí no tenemos hospitales navales, no tenemos nada. Si uno va al hospital naval, tenemos que comprar nuestras jeringuillas. Aquí tenemos un hospital naval que tiene que arreglarlo. Hay médicos profesionales que pertenecen a la Fuerza Naval. Pero aquí ese hospital no hay es nada, compañero. Aquí lo derivan a Santo Domingo, a Quito o a Guayaquil. Eso es lo que queremos. Para eso son estas peticiones que estamos nosotros reclamando. Nosotros básicamente, como provincia que pertenecemos a un régimen de ley fronterizo, lo que estamos solicitándole al mando y al señor presidente de la República, que nuestro hospital naval, que es de segundo básico, ¿verdad?, sea de tercero. Incluso estamos hablando con el Hospital del Sur, con el regional y el provincial, el director, para tener este contacto cercano para nuestras exigencias, que ya no seamos derivados a otras partes, tener los mejores centros, laboratorios para hacer nuestros exámenes. La otra cosa es que, ¿qué hacen los militares en servicio activo, por el amor a Dios, en el ISFA? Si eso es una caja pública, deberían modestar gente con conocimiento de causa, lógicamente, con los requisitos que pide el ISFA, pasiva, sea oficial o sea tropa. Entonces, eso es lo situación que estamos pidiendo nosotros. En el sistema de salud, ustedes aquí, a más del hospital naval, que usted dice que deberían bajar de categoría, ¿ustedes tienen de pronto alguna otra casa de salud que les atienda como atienden en Guayaquil, en Quito? De acuerdo al Frente Nacional de Pensionistas, estamos haciendo esos acercamientos con las clínicas Alfa, la Piedradita, la clínica del doctor Estupiñán, la Colón, para que hagan y tengamos esas prioridades, ya que en el Hospital Naval no existen, porque no sé si el Estado o el ISFA no le da esa gana de que manden, contraten médicos especialistas. Estamos tratando de hacer el convenio con el hospital, con las clínicas. Esa es un requerimiento prioritario. Por el amor a Dios, eso es prioritario para la salud de los militares y de las personas derechohabientes y los dependientes de nosotros, los que una vez entregamos nuestra juventud a la defensa de nuestro territorio ecuatoriano. Buenos días.